Bienvenidos a Televisión. Ahí estamos. Más misiones, más operaciones, más. Bienvenidos de nuevo al subsuelo. Underworld, ¿no, Sergio? Underworld. La película de Sergio, que le cambió el nombre porque sí. Porque sí, porque me mola la peli. ¿Quién tiene el lead? Ah, Daniel. Daniel, presenta, venga más. Dinos qué vamos a hacer hoy. Aparte de pegar palmas, de cantar. Otra fase 1, ¿vale? Otra operación de la fase 1. Ya sabéis que tenemos varias variantes. Un total. Nos llamamos 3 y nos faltan 3 más. Nos faltan otras 3, así que vamos a por otra más. Hemos decidido no activar nada ¿pollo? Más que una calavera. O sea, una directiva. ¿No activamos la básica? Sí, voy a la pongo ya. Ah, vale, la básica, que es simplemente con el mapa. Porque se pierden bastantes directivas cuando tenemos que resetear, dado que... Sí, para que no salga la misión. Efectivamente, dado que... Es que ayer perdimos muchas, nada más que volviendo hacia atrás. Ya os traeremos una misión con las 5 directivas activadas. No sabemos cómo ni cuándo, pero lo haremos. Pero bueno, solo se pueden. El problema es que cuando tenemos que resetear para buscar esa misión, no aparece, Es que acabamos perdiendo un montón de directivas y al final como son como coleccionables entre comillas. Cada vez que acabas una misión te dan una. Por las diarias puedes llegar a conseguir 5 más diariamente. Son llaves. Entre llaves. Desafiante y difícil. Pero claro, si cada vez que tienes que hacer un intento pierdes 2 o más, depende de las directivas que actives, y tengas que resetear para poder grabar la buena, pues no nos damos abasto. El problema diréis, bueno, ¿y por qué no lo jugáis igual? Pero el problema es que si no... Porque perdemos tiempo de grabación. Efectivamente, no lo podemos grabar. Está bien. Menos mal. Joder, tío. Está en la chunga, en verdad. Infraestructura crítica. Esta es la de las... ¿Lobo está grabando? Sí, claro. Esta es la que tenemos que... Lo diga así, claro, como si fuera... Como si fuera algo normal. Resulta que los Rikers van a atacarlo. Te llega un mensaje, ¿no? Si ya estás tardando en ir. Los Rikers. Te llega un mensaje, ¿no, Daniel? Claro, porque te que estamos riendo. ¿Qué pasa? ¿Qué mensaje? Aquí el Sergio que está graciosillo hoy por la mañana. Me mandó un mensaje, pero es que claro, lo acabo de recibir ahora, no sé por qué. Le respondí y me dice, ¿dónde andas, tío? Estoy aquí contigo. Mira, me matan. Me he pegado contra una puta pared, tío. Me cago en Dios, el peso, tío. Pero otra vez, con la gracia de fuego. Me ha roto el baúl, qué cabrón. Sí. Te lo recuerdo. La pecha yo traía arriba. Cuidado, me ha bajado. Yo empiezo bien este vídeo, Son pues casi todo, vaya tela. Estamos en el vídeo, pero... Es que esquivo para el lado que no es. He clavado entre la pared y una columna de estas de... Dos pitos de esos que se ven a la No pasa nada, hombre. Cuidado, Sergio. No pasa nada, hombre. ¿Qué tal te va el arma, Sergio? Pues se me va mucho, tengo que meterle estabilidad. La que tengo yo 48% de estabilidad. Te va a pasar lo mismo que a mí con la MP4, pues la tuve que meter estabilidad, pero luego va como un chico. No, tío. ¿Pero por qué va así de esa manera? Que sé, porque no hay... Tenemos que ir todos juntitos. Activa, granada. Todos juntitos, los tíos van a los cuatro. ¡Wala! Pero, es flipante, tío. Nada, esta gente. Todos juntitos, nos pilla la granada y nos mata a los cuatro, tío. Hay otro ahí, loco. Que tienes otro por... No pasa nada, que son francotiradores. Mierda, no. pegado con la pistola cuando está haciendo el tenías uno. No. Tenemos que pegar al mismo y me habéis dado. No, pero tenías uno en la espalda, eh. Sí, lo sé, pero coño, peguemos todos al mismo, se muere. A ver, espera, antes de pulsar, vamos a. Tomar sitio. Este sitio es una mierda. Sí, tío, comparado con. Sitio está allí, hombre. Con lo bien. Aquí la camita, aquí. Bueno, pensar que tenemos todo nuestro propio escudo, que esta vez no se gasta. A ver. Desde aquí arriba hay ángulo para cubrir al transformador, eh. Yo ahí no me pondría, porque te vendrán por la espalda. No, aquí estamos bien. ¿Tú crees que van a salir? Tenemos que poner la pared en nuestra espalda, es lo que hay. Yo me trincheraría aquí. Aquí estamos donde está el transformador mismo, aquí hay una pieza. Sí, sube. Una mochila con una pieza, por si queréis cogerla. Dale Sergio al transformador. Una mochila, eh. A ver, pulse para donde viene. Sí, supongo que lo que dice Daniel, vendrán por ahí. Por allí, detrás, derecha. Ya loco. El escopetero ese ya, hay que acabar con el escopetero. Ya loco, no te parece. Joder. Pues qué coño haces, tío. Nada. ¿Qué haces? ¿Y eso? El escudo portátil, tío, lo tenemos tonto. El escudo portátil volando, todo en el aire. Bueno, yo no veo escudo, yo te veo cubrirte en la nada. Sí, pues yo tengo un escudo. Por la izquierda, por abajo, por los panes que están lanzando granadas también. Que tenemos aquí dos tíos lanzando granadas. Si te pones ahí, Daniel, me acabas de quitar todo el... Aparte de que estás... Aparte de que estás expuesto que te cagas a los dos que hay enfrente, que hay dos. Estáis ustedes ahí, yo estoy disparando aquí al francotirador que está aquí. No, se va muchísimo esta arma, tío. Vamos a matar esta habilidad, tío. Joder, con la granada. Tienes uno ahí, cuidado, Daniel. A ver. Ahí está. Fuera. Vale, cuidado que hay otra ahí, Daniel. ¿Qué? Está la ida aquí, hacia adelante. Ah, se la comió a él. Toma, se ha muerto con tu granada. Francotirada abajo, eh. Y quedan dos tíos, un granadero y un francotirador. Francotirador lo... Venga, loco, vamos a por el francotirador. Vamos a por el francotirador. Por la izquierda. Venga, vamos. Cuidado que tenéis ahí... Una cosa esta arma de cerca en la polla, tío. Hostia, como ruge, ¿sabes? Aburrada. Madre mía, ¿eh? Qué feliz soy, tío. Bueno, a ver si los demás también tenemos suerte, ¿eh? Yo sobre todo, que llevo con armas tercermundistas... Pero digo una cosa, el escudo de este portátil para este tipo de zonas cuando no haya cuando yo no haya sitio está de puta madre, ¿eh? Pero te aguanta mucho, antes aún no aguantaba una mierda, que la han mejorado. No sé, ahí yo ahora mismo lo he tenido que romper porque no lo ha roto nadie, ¿eh? Yo me acuerdo que te disparaban el escudo y te lo petaban con solo mirarlo mal, ¿sabes? También depende, depende de la... Vale, cofre. De la habilidad esa que tú tengas, ¿no? Aquí hay vida, ¿eh? Un botiquín. M-870 militar. Mochila 204. Vamos, la puta. Que me quemas. Me has empujado. ¿Por qué pasas por el fuego, loco, cabrón? M-1-A de la primera oleada. Wow, no me digas. ¿De 204? Sí. Ah, tío, me he quedado pillado. Estamos de broma, ¿no? Pero qué cabrón es, tío. Me he pillado, tío. Espérate que me he pillado. Ah, vale. M1A de la primera oleada. Ese es el mejor francotirador que había en el juego, que es el que llevo yo puesto ahora mismo. Pero a mí me gusta más el que yo el... No, espérate. No me gusta más. Hostia, qué máquina. Esto tiene 40.000 de daño. Estoy diciendo que es el mejor francotirador que hay en el juego. Qué rico, ¿no? Pero qué suerte está, tío. Hoy has tenido suerte, ¿eh? Va con la misma arma que llevo yo. A mí solo me sale mierda. Claro, por eso me puse yo. He dicho. Pulse rico. ¿Qué dije en el último vídeo? Hola, cuidado. Me he equipado una prenda que me daba buscamos mejores objetos. Prenda. Te tira unos guantes, un pantalón, qué coño sea. Estación para todo el mundo, vamos. Venga, toma mina ahí. Me acabo de dar cuenta. Tenemos unos copeteros detrás, copeteros detrás. ¿Detrás dónde? Si tenemos detrás, detrás. Me he metido mi escudo, ¿eh? Como se nota ahora que tenemos 3 más. Espérate, esta misión no la hicimos ayer, tío. No. Esta fue la que hicimos, pero no. Esta fue la que no grabé. Pero tan mal era el final, tío. Seguida para todo. Joder, coño. Vale, te curo y te matan. Ay, Dios. Todo tiene que arreglar, tío. El tiempo de reacción de la curación. Normal. Antes no tardaba. O sea, le di a curar, que tenía que haber curado, y lo tiraron. Podéis ir para que la levantáis, aunque esté un apunte. Lo digo para que lo sepáis. Como una granada. Vaya, que ha hecho vuelta para hacer eso, ¿no? Vaya pedazo de vuelta de mierda que acabo de hacer, loco. Y lo que te acaba de decir. Los que vean tu vídeo, que haces te jodas, ¿eh? Tío, no, si lo hemos matado, tío. Cabrón. Pues yo te veo en el suelo. ¿Dónde? ¿Para qué Sergio, no? En el suelo. No sé yo que está buscando la limpieza. Sergio, ¿queréis dejar de limpiarle el suelo a esta gente o qué? Es que yo no digo nada cuando cae. Yo levanto y punto. Somos buenos anfitriones. Yo, pero tío, si le di un toda, mira tú. Tengo la AG, mierda. Y tú y yo. Yo también. Ahora mismo lo acabo de notar. He visto como, yo que sé, 30 disparos de repente. Esta por lo menos nos ha tocado una buena posición para defender. Para trincherarnos allí todos. ¿Dónde están estos? ¿Dónde están estos? Nos ponemos nosotros. ¿Dónde estáis? A ver, nos ponemos nosotros. Te pongo a todos atrás. Ahí estamos, afuera. También es que aquí nos ponemos nosotros. Tened cuidado que por aquí pueden venir. Sí, pero solamente es una zona por la que pueden venir, mira. Claro, aquí nos ponemos donde nos pusimos el otro día, ahí donde están locos. Pero esta no es la zona del otro día, ¿no? ¿Dónde? Sí. Ah, es verdad, claro. Coño, míralo. Si está hasta la mollila. Está la mollila, míralo. Esperad en un momento, esperad, ahora, ya. Está la mollila. Estaba recargando la habilidad, me quiero cambiar la habilidad. Pero yo me voy adecuando mis habilidades al momento. Ahí están los que vienen. Y los que no. O no vienen, porque están atascados. Mira, ya bajan. Bajan del techo, tío, qué cutres. Hombre, el techo ahí habrá alguna calidad. Claro, tío. Pulse, ya lo tiraré. Una vez que están marcados. Sí, es verdad, tenía que parecerte, ¿no? A mí no sale marcado. No tenéis tortura aún. Pero es mío, lo que está ahí. Es por la habilidad que tenía. Los tíos son durísimos, tío. Yo me pongo la RPD para estos casos, la ametralladora ligera y estos can que no vean. Tú te has puesto la RPD, pero has visto la torreta esta eléctrica que he puesto de aquí arriba, ¿no? Canelante, tío. A ver, un pulse... Espérate a que están los caneles. Están aquí. Empieza a disparar ahí como... ¡Hola! Como arriba que al canelé aquí. Porque también te cura. Total granadas, cabrones. Aquí no hace falta. Aquí ahora mismo lo fundimos. Que no se falta ni asomar. Te apuntas al tío, disparas y ya está. Son 2 tíos nada más y no hay problema. Hay 3 tíos aquí, hay 2 por la izquierda y 2 por la... y 1 por la derecha. Lo pasa yo no veo nada, tío, a mí no me sale. Mira, ¿quieres verlo? Mira. Sí, se acaba de quitar. Los tíos feos estos. Joder. Pues su trabajo es destruir el transformador, o sea que bien que venir, se supone. El nuestro es defenderlo, ¿no? El suyo es destruirlo. Efectivamente, aquí no tiene las pelotitas, tiran las pelotitas ahí de fuego. No, sí, hostia, que no salta para el otro lado, tío. Ahí está Daniel ahí, pues está Daniel ahí. Pero no, ahora. No podía por ningún lado, eh. Que no tengo pelotitas, tío, había puesto el... ¿No tienes pelotitas, tío? No. Ay, no tienes pelotitas. No tienes pelotitas, pobrecito. Vale, no tengo pelotitas, tengo pelotas. Adentro, loco, que viene más gente. Pelotitas, no tienes pelotitas. Obretico, coño. ¿Por el mismo sitio? ¿Por dónde viene? Nadie más se gusta, ¿no? Ah, no, por el otro lado, por el otro lado. Uno por el otro lado. Tintón, tirata, tintón. Coño, armas estas. Ah, que no le has puesto ninguna postura. No le hemos marcado ahora, tío. Es diferente a la mía. Cuidado, cuidado. Cabrón. El de antes, tío, estaba tocadísimo. Esta es la mejor. Está más guapa que la mía, tío. Esta es la G36 mejorada. La mejorada, está más guapa que la mía, tío. Quiero esa. Pues no, esta es mía, ¿eh? Yo os digo una cosa, no veo vuestro pulse, ¿eh? Yo no tengo pulso, por eso no lo veo. Vale, van por atrás, Van por atrás. Están dando la vuelta por ahí, van a salir por aquí. Copeteros, copeteros. Prepararos. Ya, izquierda. Ok, voy a buscar. Está llegando. Uy. Ahí lo estoy diciendo, Estamos disparando, ¿no? Ahí está, Daniel. A ver, no vi ni pulse, lo acabo de tirar. No, no, yo no veo pulse. Están todos por detrás. Están todos detrás, están todos. ¿Los demás los veis? Sí, yo... ¿Veis el pulse? Hostias, tío, yo tenemos no. Las alarmas aquí. Hay que romper las alarmas, menos mal que... Por eso tú no das ni habilidad. Ah, claro, yo no veo otro. No, exactamente. Ni veía torreta, Cuando más tiras el esto al suelo, ¿viste? Madre mía, cómo tembló esto. Esa es la mina, tío, que la me la he puesto ya. Porque he visto que la torreta la puse. No veo tus minas, claro, yo no veo tu habilidad y tú no ves la mía. Vale, aquí hay un personaje. Lo que viene otro, vienen todos para acá. Ya está, el francotirador ha caído. No puedo bajar aquí, tío. No puedo. Tío, que no puedo salir aquí. Estoy ya, ahora. Toma, le explota la mochila. Mochila. Ah, qué munición, qué guay. Venga, tío, ¿lo ves? Tío, como tarda esta mierda. Y le di. Yo qué sé, 20 segundos antes de que me tiraron. Vale, ya está, compañeros. Podemos continuar. No, de puta madre. Y una cosa, es buena la pistola esa, pero absorbe balas que parece cosa mala, Aquí no hay nada. Eso es por el DPM que tienes puesto. Es muy alto con el cargador, escupe las balas como si fuera bomba. Pues por eso tiene tanto DPS, porque disparas a toda velocidad. Pero puto, vamos a tirar ahora mismo. Sin balas. Claro, por aquí. El abastecimiento tiene que haber por aquí, ¿no? Digo yo. Eso yo que decirte, Aquí no he estado yo nunca, No quiero tirar, tío. Yo creo que va a las escaleras, tío. Venga ya, hombre. Qué asco. Pues hago así y me tiro. No, yo tampoco. A mí no me suena esto, botiquín. No me suena esto. Era el bombo. Ya, yo sé, pero tenías que yo en el cascado de tu casa. ¿El qué? Tenías que yo en el cascado de tu casa. ¿Me has dicho? Encascado. ¿Encascado de qué? Que si te la has cascado en tu casa. No entiendo. Coleccionable. No lo entiendo. Coleccionable de abastecimiento. No lo entiendo, tío, en serio. Te juro que he entendido. Oye, no te la tenías que cascar en tu casa. Tío, en serio que no... Perdóname, pero de verdad te lo digo que no entiendo esas cosas. Que me había pasado antes. Joder, vaya, tío. Ahí las palabras son diferentes. Ahí, por ejemplo, encalar una pared ahí, ¿cómo se dice? Enfocar. Sí, enfocar. ¿Qué? Vale, ¿y el del suelo cómo se llama? Coño, cuando tú pones el hormigón en el suelo, lo que va encima del hormigón, cuando pones el piso, ¿cómo se llama eso? Me da miedo. Empiezo a pensar en... Aquí se le llama el cascado, ahí no sé cómo se llama. Que tampoco tiene ni pies ni cabeza. Se llamaría Lisa Junior, tío. Vale, me acaba de tocar el arma que tenía, pero mejor. Se acaba de tocar, le pregunta que si no se la casca en su casa. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? No, coño. Hola. Por aquí, ¿En serio? Por aquí. Por aquí. O sea, venga, venga, hágala. ¿Y cómo está grabando Sergio, que no está con el móvil ni nada? Pues he visto que no se aprecia mucho el... Móvil nuevo, vida nueva... El sonido... O sea, pues tengo tan buen micro de... Ah, joder. La bola es tan buena, tío, que no me capta el sonido externo, por decirlo así. O sea, tengo el sonido de la tele puesto, pero no se oye. Tenéis que cruzar el fuego, sí o sí. Yo no quiero cruzar el fuego, no, que no. Pues es lo que hay, mira, a ver, que no, abrió la puta puerta. Que no, apágalo. Dispara la water, que pone aquí, ¿ves? Water, ya no cruzo el fuego. Te, mira, es apagar fuego. Pues si queréis ver una guía de cómo apagar el fuego. Mira, Daniel, el fuego apagado, aquí. Tío. ¿Habéis visto dónde estaba el agua para apagarlo? ¿Qué va? Cuidado, Dani. Mira dónde están, loco. Arriba hay un depósito grande que pone water. Que ven por la espalda, escopetero. Pero porque estáis yendo solo que estamos aquí parados. Pero más grandes, ¿eh? Yo es que no es que no estoy parado, que estoy buscando la salida. Me he liado, tío. Estaba ahí en un vagón que no sabía ni dónde estaba. Pero vamos, que yo lo soluciono, vengo, le he tocado dos brazos aquí a este señor en la cabeza y lo solucionamos. Espera, que lo segué, me dejó, vamos. Aquí no, aquí el lingote, tío, bro, y los cogemos y nos vamos. Parece una pista. Pero mira, no es el zombie army. Claro, esto es una historia del zombie army. Hostia, esto va a hacer el... Hostia, tío, hay muchos lingotes, tío. Aquí, mira. Lingotes de oro. Esto es una historia del zombie army, tío. Y no para cada uno, ¿eh? Había más, vas a cancelar volando. Ah, no, es un metralletero. Menos más que francotiradores de mierda. Hombre, yo no digo que un escopetero no tiene que ser un metralletero, ¿no? ¿Cómo va esto? Hombre, tiene sentido. Ahora todo encaja, tío. Todo encaja. Tío, ¿por qué se me está disparando del lado, tío? Me estoy acordando la imagen de todo. Estoy acordando la caja, ¿no? Tío, como mola la fase con los lingotes y toda la hostia, ¿eh? Aquí hay botiquín aquí atrás, ¿eh? Lingotazo. No porque los juegos yo los tengo siempre enteros, tío. ¡Tío! Está saltado, loco. Luego Luca. Está hecho. Luego loco. Está aquí. Está aquí, tío. ¿Te va al franco? No. Hago chac y aparezca a tu lado. Que no me gusta mucho pararme a cambiar de arma mientras estamos grabando, tío, por no perder el ritmo, tío. El ritmo no pare. Lo bueno que tiene... Pues me ha tocado... Pero esto a qué, tío, 204, por lo menos hago 200 y pico mil de... Me ha tocado el sniper con más DPS, le tenía con 34.000 y me ha tocado con 36.000, sí. Hola, loco, pero si esto está lleno de oro. Estamos atacando un banco, tío, pero mira que abajo. Está igual. Es un banco, tío. Yo lo de los lingotes me ha hecho sospechar. Hostia, mira, de hecho, mira. La caja fuerte, estamos en la caja fuerte. Mira, claro, pero si aquí está el agujero, no he visto el agujero aquí arriba que han hecho. Que... Mira este cartel, pone tiro en la cabeza, hijo de puta, ¿sabes? Tío. ¡Qué guapo! Pero con el toro, ¿y aquí, loco? No sé, pero aquí vienen con el torito para llevárselo y todo, ¿sabes? Con los paleos, ¿no? Claro, si no, pero madre mía. Pero que aquí tenemos dinero para reformar los objetos hasta el fin del mundo, ¿sabes? Hasta que nos salga lo que queremos. La frase de hoy es reformar los objetos. O sea, los objetos que han perdido rumbo. Tío, con un pale solo de estos. Un pale nada más. Aquí tenéis el abastecimiento, que han dicho antes con él. Vale, pero ¿cómo nos cubrimos aquí? Yo con uno, no sé, tío, arriba. ¿Dónde está? Arriba no, aquí. Aquí arriba se puede subir por aquí, mira. Esta zona es una putada, ¿eh? Mira. Hola. Tío, aquí, mira, aquí hay un cuadro de Picasso. Tirando mochilas, Sergio, loco, deja de tirar mochilas al suelo. ¿Entonces dónde nos vamos? Vale, y si aparecen por esta puerta, ¿hasta aquí qué hacemos? Pues hacemos chas y aparece a tu lado, tío. Pues nada, Dani, dale tú. Vale. Pero desde aquí no tenemos cobertura para disparar al... ¡Hijos de puta! Vienen enemigos. Ya le di, ya. Venga, ¿dónde vamos? Pues donde estamos, ya está. Vienen por aquí, tío. Por ahora vienen por aquí. ¿Dónde? Aquí abajo. Corre, plátano. ¿Por qué se cambia de sitio? Tío, ¿por qué no me deja apoyarme? Necesita una buena apoyadura, tío. A mí tampoco me deja, tío. Vaya mierda, cobertura, no me jodas, me cago en la... No, deja, tío, a mí me pasa igual, ¿eh? Joder, macho. No deja, solo dejan las columnas. Pues nada, me voy a la otra columna. Vamos a ponernos cada uno en una. Madre mía. Pues entonces estas coberturas son nulas, ¿eh? Tío, pero si te sirve de cambiar de cobertura solo, tío. Tío, pero si yo maté a este tío, que hace este tío vivo todavía. Ah, tío. Mierda. Uno mano. Que yo muero, ¿eh? Yo muero. Muere. Joder, tenemos la ventaja. ¡Lo tenemos! ¡Sacadnos de su escondite! Es que no me voy a ni poner cobertura móvil aquí, tío. Al borde, tío, qué asco, tío. Muy bonito el banco, muy bien diseñado, pero no vale para tomar por culo las coberturas que están. Yo tenemos la ventaja táctica. Ya, pero si no tenemos cobertura, vamos un poquito jodidillos. Aquí te acabo de meter lo que es una bala entre alta y alta. No, pues no, a mi personal le gusta, tío. Ella, que es cuando haría falta poder agacharse. Bien, porque ¿qué pinta aquí ahora la de Juego de Tronos? ¿Qué pinta aquí la de Juego de Tronos? Que pinta aquí la de Juego de Tronos, cuidado. Me hubiera dicho, aquí haría falta área. Yo ya no le quiero pegar, tío. Vaya que lo bombarde. Que luego los sueldos voy a hacer los sueldos igual, tío. Clásica. Frase de padre. Nadie le dispara, tío, eso. No sueldan igual, es verdad. Tío, pero si están las otras de esta ahí abajo ya, tío. Los huesos no sueldan igual. ¡Llamarado, tío! Llamado a mí. El generador está recibiendo daño. ¿De quién? Ah, no, si tengo mi... No, venga. Venga. Que está el jefe aquí, tú. Que está el jefe aquí. ¿Dónde dice que está? Me lo aquí baja, te has flipado. Venid para acá, que lo ciego. Vale, acaba de salir. Que no puedo bajar, tío. Yo me he puesto retrasado. Vamos, todo el mundo para abajo, que está aquí. Cuidado que tenemos uno a la derecha también, está aquí. Os digo que no me marquen el jefe de color, que no lo veo. Lo veo porque está el enemigo ahí. Creo que hay enemigo, pero es que ahora está jugando. Vamos al bajismo. Loco, te has puesto en medio, tío. Pero luego siempre se pone en medio, tío. Gracias por protegerlo. M249. ¿Y esto del suelo qué es, tío? No me da tiempo a cogerlo. No me lo puedo creer. No puedes cogerlo porque está lagado. Ahora me ha dejado buscarlo. No me cogí ni los gritos. Coño. No puedo cogerlo yo, tío. Ahora. RPK 74E del mercado negro. ¿Dura? Nada más dura una metralleta ligera. Bueno, me ha tocado una escopeta, por fin, que yo quería una escopeta. Me ha tocado una mochila que apesta. Una pistolera que apesta que lo flipas. Me han dado una máscara. Me da el hijo de nivel 13, ¿no? Sí. Una escopeta interesante, me ha tocado la P90. Marines, P90, super P90. Me ha tocado... Mira, del cofre me ha tocado una armadura de mierda. Y del lot del boss me ha tocado dos objetos de mierda. Pues bien. Cofre, coño, por lo menos te han tocado dos. A mí solo me ha tocado uno de mierda, ¿sabes? Todavía te queda un cofre. Claro, lo demás mola, ¿no? Coño, uno de mierda, dos de mierda. Yo prefiero dos de mierda, ¿sabes? O sea, me ha tocado basura en esta pantalla. Y en el nivel también. Tú piensas que posiblemente te tocó mejor el otro día cuando grabamos. Que va, si te armas no tengo nada. L86A personalizado. Uy, esto me parece a mi casa. Estamos escapando por el chaleco táctico. ¿Qué es esta mierda, tío? O sea, en serio. Empeora en todo también. Otra escopeta exactamente igual que la que me había tocado. No está mal. Loco, tú te has quejado de que te han tocado cosas de mierda. Me han tocado 3 cosas y las 3 cosas han sido a metralladoras ligeras. Bueno, me han tocado 4 cosas contando el nivel que he subido y abierto la lijo. Las 4 cosas son basura apocalíptica. ¿Eh? Pero, tío, 3 ametralladoras ligeras, tío. Es que tienes tela, ¿eh? Ay. No, tiene... Hombre, a mí me ha tocado 2 escopetas exactamente iguales, con el mismo nombre. Yo me puedo quejar porque quejarse es gratis, tío. Exactamente. A mí no, quejarse sea gratis. Quejarse es gratis, tío. Os recuerdo que también es gratis las manitas arriba en cada uno de los canales. Y compartir por las redes sociales también es gratis. 100%. También, con 3 por 1 de estos, puedes dejar un comentario en cada vídeo, ¿eh? Puedes dejarnos un comentario si os cae bien Daniel, si no os cae bien. Lo que queráis decir. ¿Qué os parece y tal? Solo por tiempo limitado. ¿Qué queréis? Tenéis el concurso abierto a partir de ahora. Os regalamos un poquito de nada. Nuestra gratitud. ¿Cómo que nada? Un poquito de nada, tío. ¿Has visto el anuncio aquello? Que vendían nada, tío. No me acuerdo de qué coche era. Yo me acuerdo del capítulo de Metal Apocalipsis, no sé si lo habéis visto alguno. No he visto nada, tío. Tú ves cosas muy raras, tío. Estos dibujos de coña, es que a uno para su cumpleaños le regalan una caja, hacen una fiesta y todo ahí. Te hacen como un concierto y al final la caja no tiene nada. Y dice, los analistas han encontrado pautas en la información que nos traes. Un poquito de nada. Claro, pues en plan metalero, y hace una canción y al final dice, la caja contiene y la abre y dice, y todavía se echa a llorar ahí. Pobrecito, tío. Qué lástima de pobre. En fin, nada más, amigos, amigas, ya sabéis lo que os hemos comentado. Un comentario en cada vídeo, un like, compartir y... nada más. Espera, espera, que yo sí tengo algo más que decir. Espérate, espérate. No, espera, dame un momento. Dame un momento. Quiere abrir la caja a ver si le ha tocado algo bueno. No, no. La caja misteriosa. Incluso podría ser un barco. Podría tocarle un barco. Calla, calla. Espérate, que no, si no le debo, no se oye. Si no le debo, no se oye, tío. Espérate. Vale, ya. ¿Lo que has puesto? Ahora. A Darky. Ayúdanos a compartir. Chau, chau. Esa ha sido buena. Ya está. Hasta la próxima.